Estoy sentado aquí y los critico a ustedes como funcionarios gubernamentales. Pero comprendo muy bien que los verdaderos culpables no son los políticos y no son los banqueros de los bancos centrales, sino que soy yo y mis conciudadanos. Siempre digo cuando hablo de esto, si quieres saber quién es el responsable de la inflación, mírese en un espejo. No es por la forma en que usted gasta su dinero. La inflación no se produce porque existan consumidores que sean derrochadores. Eso siempre han existido. No se produce porque tengamos hombres de negocios que sean codiciosos. Siempre los ha habido. La inflación se produce porque nosotros, como ciudadanos, hemos estado pidiéndoles a ustedes como políticos que ejecuten una tarea imposible. Les hemos pedido que gasten el dinero de otros en nosotros. Y cuando el público en general lo reconozca, elegirán personas para el Congreso y un presidente que estén comprometidos a menos gastos gubernamentales y a menor impresión de dinero de parte del gobierno. Hasta que esto ocurra, no curaremos la inflación.